Acaba Roche de mandarle fuego a Bulova. ¿Por qué no quema a la carne magra? Imagino que te puedo decir... Que Químico ha sido bautizado por lápiz consciente como el nuevo papá. Uh -huh. ¿Tú crees que lápiz no te dio ese título a ti por lo tanto de Bow que tú haces? Escuchas, Mix. La casa de Luigi Corporal. El mejor locutado, eh. MEX 104.5 FM La emisora número uno De la música urbana Urbana, En vivo El show de Luis Nicor Porán, Suscríbete al canal, ahí debajo Está el link para votar En premio soberano por este servidor eh, como locutor del año. Eh, y también para votar por el artista que tengo aquí como invitado, que es musicólogo. <laughs> claro, porque tú eres el que está conmigo. Cuídate conmigo al principio ahí <laughs> en la entrada, ¿eh? Señores, Cúrate. yo le hice una broma, Cúrate. musicólogo fuera del aire. Y este hombre estaba casi me da pero piensa el amigo tuyo ¿Qué loco no era así pero ve acá lo que pasa es que yo entiendo que yo puedo llevar a un psicólogo a cualquier límite y como amigo que somos tú decías luis y me está faltando por este no, hombre no. con esos brazos espera te vamos a decirle con una broma me asusté me asusté Honchul. tienen que ver eso. musicólogo, y tú tienes pero pues, tú tienes mucha paciencia con todo y todo porque no, tú porque te quedaste como. Que el último recurso es que se utilice la violencia. <laughs> lo que el musicólogo me dice, espérate, yo tengo que estar soñando. No, Déjame. Es verdad que tú me estás saltando con esa loquera, Alba. <laughs> <laughs> vean eso, vean eso que va a salir pronto. Ajá. Libreta, ¿qué es lo que Tranquilo, mi rey, dándote la vuelta como, tu siempre. Cafecito, como siempre. Siempre siempre Muchísimas gracias. Tú eres de la casa, tú eres parte de nosotros. ¿Qué es lo que? La familia, ¿cómo está? La familia, bien, gracias a Dios. Eh, todo la niña. Bien, todo bien, el niño, la esposa. Ajá. Yaymar. Eh, llamar Llamar. ahí está en la Amaru, cara. Viendo pile leche ese muchacho, sí, muchacho. Para eso que tú trabajas. Ya tú sabes. ¿Cómo te sientes, musicólogo, con esta nominación a premio soberano? Eh, que te han tomado en cuenta tu trabajo. Me siento bien. Uh -huh. Me siento bien. No, ya no es la primera vez que me nominan. Yo sí. he tenido como tres nominaciones. No he tenido la oportunidad de ganar el premio, pero mantengo la fe. Sí. Que es lo importante. ¿Tú me entiendes? Estoy positivo. Eh, los hechos están ahí. Te, ellos conocen mi trabajo saben mi contenido No uh -huh. me entiendes, y me siento bien estoy contento con quiénes que tú compartes nominación si recuerdas porque okay, que eso tú ahora la, 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 la insu como dice su sujeto chimbala Vía okay. alfa también uh -huh. nene ah en la categoría de ustedes son en cinco en la categoría que yo estoy y tatu uh -huh. Ok. Eso, uh -huh. eso, un artista, ¿cómo lo ve luego de…? Porque hay mucha gente que dice, no, yo no trabajo para premio a mí no me importa, en el caso a mí tuyo… A me gusta, a mí me gusta el reconocimiento, uh -huh. me gusta realmente porque, tú sabes, eso hace que uno se sienta bien. Y más personas, sí. Tú me entiendes que son personas que tienen conocimiento, que tienen años premiando el talento. Uh -huh. Yo entiendo que uno se siente, se siente bien, tú sabes. Una vez te, te, te golpearon, según la gente. En la primera nominación, cuando me nominaron como revelación del ¿Qué año. ¿Qué no, 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 me, no me lo dieron. Ellos entendieron que no. ¿Tú no gritaste nunca? No grité, pero me, me dio cosas. <laughs> tú sí, te quedaste callado. Yo, pues, yo yo, no voy a hablar, pero en Álvaro. El, en el momento ahí, tú sabes, no le paré, porque tú sabes que el ego mm -hmm. de negro sí. mantiene que uno se mantenga firme, pero cuando llegué a la casa me doblé. Durísimo. Dios, ¿por qué? Entonces, mira, cosas de la yo, vida, cosas de yo. la vida, tu trabajo, no, eso no te detuvo, porque ese no. año fue donde más tú le metiste. Y, sí, y algo sí. que era realidad, que el público, tú no tuviste que hablar. No, no, el público se encargó, el público, <laughs> todo el mundo decía que ese primer era musicólogo. Sí. Tú sabes. Y nada, lo bueno que estamos aquí, estamos de pie, eh, estamos más positivos, estamos ready. The Por Voice, tiempo. Álvaro, vi una, u, u, unas imágenes The de voice. la rueda de prensa. Uh -huh. Bien, ahí, libreta. ¿Cómo llegó ese contrato? tu.? Tú estás teniendo unos buenos contratos, ¿eh? Bueno, un contrato ese, ese, sabroso. Ese es el, segundo, el segundo contrato que firmo este año. Porque tú, el primero fue el de la película Flow Calle. Fue de la película Flow Calle, gracias a mi hermano Ricardo Valdelino, a Somaya y a todo el equipo por tenerme pendiente. Y, y, y déjame ponerme creativo. Bien, el contrato, Caribeán, bien. Sí, en la película me dieron, bien. Un, me, dieron, me dieron un millón. Bien. Por la película. ¿Cuánto? Un millón yo le pedí a Ricardo para salir en la película. Y no tuvo... Y tú saliste. No, pues yo soy... Desenfundaron. No, pues yo soy uno de los protagonistas. Yo salgo ahí. Yo soy el, <laughs> yo soy el, yo, yo soy el DJ de la protagonista. Sí. Yo, sé, yo te vi un par de veces en las imágenes. Me estuve rodando. Ok, ya tú sabes. ¡Un melón! Sí, yo dije... yo creo ¿A que tú eres yo, uno de los actores ahora mismo puede ser más cotizado de este país. Bueno, si así se puede hablar, entonces creo que sí. Sí. Sabroso. Gracias a Dios. Tú me... ¿Qué tanto antes de pasar a lo de Boy, que lo mencioné primero pero la película fue primero? ¿Qué es tal esta, esta experiencia con un personaje importante en el cine? Bueno, fue, fue algo muy bonito y algo nuevo para mí. Yo hubiese salido en película anteriormente, pero sí. no con una participación heavy, así heavy, nada lado más de la prota. Un, un párate ahí, tú uh -huh. me entiendes, por ahora no, ahora tengo un papel eh, y me sentí me sentí bacano y realmente me gusta. ¿Te gustó? Sí, me gustó, me encantó, me gustaría seguir. Ah, pero tú te igual Farina sí. tuvo esta semana y dijo lo mismo, me gustó. Es, es que es algo como tan diferente, tú me entiendes? Uh -huh. Y el trato que te dan, <laughs> tú no tienes como ese estrés así, tú sabes algo algo como es tan heavy, loco. ¿Te gustó esa? Sí, a, esa mí, a mí me encantó, real, me encantó. Ok, entonces esa película, ¿qué tan difícil se te hizo meterte en el personaje? Porque tú eres un artista, tú no eres DJ. Si tú supieras que no fue nada complicado, porque tú sabes que uno se maneja en este ambiente, uno tiene uh -huh. conocimiento y yo... O sea, yo soy un artista por hacer el papel de DJ no se me complicó tanto. Tú sabes, siempre estoy con los muchachos fluyendo. En el caso de Farina, siempre estamos, como soy su DJ, siempre estamos compartiendo Uranos. ideas, escuchando instrumental en el estudio, yo diciéndole algo así. Tú sabes, yo dije, uh -huh. yo sí, el que más... Y que tú sabe, eres el que sabe, y el, que el más DJ. Sabe, ya tú sabes, Fue, no, no se me hizo difícil. Ay, realmente. pues la gente pendiente, esa película, esa película va a estar dura. Sí, viene, viene muy dura, esa viene muy dura. Así dura. que pendiente y nada, pronto en la pantalla grande. Entonces, ¿cómo te llega? Lo de The Voice, porque hay artistas esperando una brecha, tanto para el cine como para un, un reality de esta magnitud. Sí, bueno, eso de The Voice vino, fue por el, el maestro Jiménez, de Diva by Jiménez. Ajá. ¿Te parece? Él es jurado de ahí, de lo principal, y él fue que llamó a Vladimir. Que claro. yo, ellos que yo me querían para eso. Álvaro. Uh -huh. Pero te, te esperabas tú que en algo así te tomaran en cuenta? Bueno, realmente no, eso me sorprendió. Yo no en ningún momento pensé que me tendrán pendiente en, en algo así. Tú sabes, porque hay lo que veo: Mili Quesada, uh -huh. eh, Lugarcía, eh, tú sabes, son personas como que. No, y además que tú eres un tipo como que bajo perfil. Tú tiras mucha música, por a veces ese tipo de eventos o los que dirigen no consumen tanto no la consumen, tú sabes, pero yo hicieron un análisis entre todo el género y yo fui el victorioso. La libreta. Ahí hubo de un contrato ed. jugoso, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, sí. Fue Sabroso. bueno, fue bueno. Y es cómodo, no es no, nada difícil. Simplemente eh, dar mi punto de Ahora, vista. Son, son intensos, musicólogos. Esos reality, hace, lo grabarlo. Son intensos. Sí, cacho. porque tú pasaste por ese proceso. Sí, sí. Bien. Mm. Sabroso. Bueno, ¿tú, me, ¿Tú estás preparado? Yo estoy ready. Yo estoy ready. Para evaluar eso, de cómo es. Bueno, yo entiendo que sí. Si ellos me cogieron a mí, porque yo entienden. Tú sabes que sí. Sí, pero no, no hay que pasarle paño tibio. Lo que pasa es que tú eres un tipo muy bueno. No, yo entiendo que ahí yo debo ser real. Ahí tú lo puedes claro, sí, no sí, sí, porque yo para buscar los que, no? que tienen el talento de verdad. Tú me entiendes. Yo sé que tiene que darme nota y yo saber. <laughs> digo, sí, está ready. No, el que vaya no, para no, allá no. la libreta se la va a aplicar no, no, como no, es. Tiene que romper duro. Movimiento que, urbano, movimiento urbano República Dominicana, musicólogo. Tenemos un par de días ahora con esto del, del soberano, un par sí. de gente pataleando. Uh -huh. que tu, tu análisis real de las premiaciones y nominaciones, las nominaciones hasta ahora, en general, sin mencionar nada, ¿cómo tuviste desde tu Yo punto veo como de que vida? ahora no tomaron más en cuenta, veo como muchos de los muchachos, uh -huh. y yo lo veo, lo veo excelente porque estamos ganando terreno, Ajá. o sea que al principio no se veía nada de eso, ah, ahora yo urbano muy, y ya. veo un, un, mucho nominado, veo chimbalas, nominaciones, uh -huh. veo el nene, veo al insuperable, veo alfa, veo bulín, yo lo veo súper bien. Sí. Ok, entonces ustedes como artistas se sienten bien con lo nominado, como fue hecho. Yo me siento bien con lo que con lo que veo. Okay. Lo veo bien. Que faltaran uno o dos, tú me entiendes, no sé, pero yo lo veo bien. Con lo que está. Pero, pero Bulín, tú entiendes, debió ser como. Eh, él la tiene de... una Pero nominación. Sale, pero con un juidero, mi amor. Debió estar como artista, qué sé yo. Bueno, lo importante es que está. Sí. Tú sabes, sea como sea. Está? Él está y lo vi que está feliz también. Sí, con gracias y ese tipo de cosas. Bulín no le da eh, Y esa no es la última premación, seguirán los premios. Uh -huh. Tú me entiendes. Eh, yo entiendo que él seguirá ganando. El manejo de un artista influye en este tipo de, de cosas. ¿Tú crees que tu manejo debe ser un tipo tranquilo, cero chimoteo? Que eh, te a veces. Sí, si, pero... en mi caso me ha sumado mucho. Me ha sumado mucho. Tú puedes ver eso de The y ese tipo de cosas. Eso me ha sumado a mi comportamiento. De hecho, yo soy así. Uh -huh. Aunque tengo la ayuda también de, del manejo, que me ayuda. Claro. Tú sabes, gracias a Dios hemos, hemos salido a camino con ese tipo de manejo. O sea, ¿tú crees que el artista debe tener el manejo correcto, ser un tipo tranquilo? Es, es como depende de la personalidad del artista Porque eso como que ¿Qué te puedo decir? Imagina ¿Cuál uno que sea que se mueva mucho? Tú sabes el Vamos a poner el Cherry El Cherry ¿Cómo No, cómo, pero no? Que el Cherry lo que se mueve mucho Es de, de no te chimoteo y vaina Pero qué inquieto El Cherry siempre ah, bueno, está sí. dando una novedad Tú uh -huh. me entiendes el el muy, está, Siempre está viral El Cherry es así Tú uh -huh. sabes ¿Cómo controlar el Cherry? <laughs> el Cherry es así Así que funciona sí. En el caso de los demás Que también viven haciendo ruido a cada rato Son artistas que son así y en mi caso yo soy así yo soy así de naturaleza de verdad, musicólogo Ignacio, es un muchacho tranquilo, pasivo, chilling, chilling, conforme a la voluntad de Dios. Pero hay momentos que por tú ser tranquilo no te la han dado, porque aquí hablan pila a cada rato de que de rapero y mucha gente por musicólogo está tranquilo. Ah, ah, si tú no superas, psicólogo. ¿qué te puedo decir? Eso me ha afectado. Se esa forma que tengo me ha afectado en mi carrera en un momento determinado. Uh -huh. eh, no te lo voy a negar pero no puedo contradecirme yo mismo. Tú me entiendes, no puedo, ¿qué puedo hacer si si mi corazón me está diciendo no? O sea, no, tú no puedes usar un personaje que... No, no puedo, si mi corazón me dice no, no lo haga, no puedo hacerlo, tú me entiendes, entiende. no, no me voy a sentir cómodo, es algo como que y yo vivo luchando con eso, a veces trato como de, no déjame hacer, esto déjame, pero no no puedo. ¿Químico te la dio en una entrevista y dijo que tú eres uno de los raperos? Como que está ahí el, el que te mencionó. Dijo que después de él voy yo. Después de él vas tú. Sí, yo lo subí. A nivel de rap, exacto. Fue sí, en tu Instagram que lo vi. Claro. Es, es un, un mérito. Como, pero claro, lo subí, le di la gracia. Y Químico? más que Químico ha sido bautizado por Lápiz Consciente como el nuevo papá. Uh -huh. ¿Tú crees que Lápiz no te dio ese título a ti por lo tanto de embow que tú haces? ¿Qué te puede decir? Como tú la tienes, ¿no? ¿verdad? No, 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 pero siendo real, siendo real, eh, yo entendí, entiendo, entiendo químico ha hecho su trabajo. Claro, su número está ahí. Y yo mirando desde mi ventana, como ver, como lo puede ver lápiz consciente, un muchacho que viene de una raíz de rap, lo presenta, ah, lo, sí. lo presenta Monkey es un muchacho como que se ha manejado como tiene más el, esencia, como del rap. esencia para lápiz. Okay. Y tal vez para muchos también. Uh -huh. ¿tú me entiendes? Porque lo han visto crecer, Monkey Blah lo presenta, han visto su crecimiento, un sí. tipo que, que ha, ha hecho de todo con rap. De hecho, más que yo porque yo rompí fue con Dembow aunque sea, sea rapero tú me entiendes entonces los hechos están ahí yo entiendo que él se lo merece el papá sí, ok sí, entonces sí. yo entiendo que él es la nueva era del rap siempre está trabajando tiene su crew tú me entiendes que tiene al hincho que mm -hmm. atendió que tiene su empresa tiene su estudio sí. ya tiene su engranaje un muchacho que se está se está preparando está forjando yo entiendo que no, nada nadie no mejor y que con post me di cuenta que fue más un agradecimiento yo entiendo agradecimiento. que está dándole la gracia nada sí. nadie es mejor que él para representarlo Tú me dijiste, y estás ready. Y estás ready. ready. Entonces, ¿por claro. qué tú comenzaste a utilizar? Vamos a entrar en fuego de una vez. Ese, ese emoji que tú estás utilizando ahora mm. lo utiliza también Rochi RD. ¿Cuál es? El de la cabrita. Pues yo lo estoy usando desde cuando yo tiré por tu casa. Ah. Ahí fue, que, ahí fue que yo lo dije. Soy una leyenda viva, una cabra de carne magra. Eso fue por tu, oh. por tu casa, por tu casa rimis. Entonces oh. yo utilizaba el emoji de la carne y la cabrita, la carnita y la cabra. una Pero cabra mucha de gente carne dice magra. que eso tú se lo estás copiando a él. A mí me importa para el carajo lo que digan. Tú me entiendes, los hechos están ahí. Yo estoy consciente de lo que dice. Mira, yo y vengo tú, tú taras de ese verso y es verdad, tú, ese es tu verso. Una cabra de carne magra. Uh -huh. Claro, ahí fue que yo dije que yo lo dije en ese verso y de ahí en adelante yo empecé a usarlo. Se puede hacer. Loco, un dembow bajo mundo bajo mundo, musicólogo, químico y roche. Sabrosiado bajo saría, mundo. Saría interesante. Hay muchas colaboraciones que serían buenas. Hay muchas, cosas, claro, hay muchas cosas que serían buenas. Por ejemplo, tu Bulova también. Un Bulova es mi hermano. Eso es algo que puede ser posible. Pero duro. Porque Bulova es Bulobe mío. Bulobe lo, mi lo que me gustaría es que tu no me hagan un dembow, un, un trap. Un trap, o, trap. O un trap. O rap, no. O un rap también. Sería duro nosotros. Porque rap... ustedes metiendo unos códigos sí, que son. Es verdad, nosotros rapeando duro. ¿Duro? Sí, sí, claro. Estaría interesante. Yo estoy dispuesto a colaborar con todito. Y, por ejemplo, con Lápiz. No a ver, no hay conversaciones en este presente. Yo estoy bien con el papá. No, no, pero para colaborar. No es bien. Yo sé que tú. Claro, tú no vas a estar mal porque el tipo. No, no, una una Lápiz Lápiz ahora está como atendiendo sus negocios, en sus cosas de sus cigarrillos. No lo veo muy muy, muy en música. De hecho, que hoy escuché que él está preparando un álbum, algo así. Entonces le estoy dando su espacio Pero un, un que... tema de ustedes dos No en cualquier rato Que, que el público sabe que claro, es un palo Claro, claro que sí, en cualquier momento lo monto en un dembow duro ¿Sabroso? Picante, para que rompa como siempre En vivo, La Libreta Libreta, ¿qué cosas no te están gustando ahora mismo del movimiento? Desahógate conmigo, cosas que tuve que no te están gustando ¿Que no me gustan? Uh -huh. Déjame la unión, olvídate de la unión Eso no es cierto eh, ¿Qué te puedo decir? Que tú dices, loco, mira, he notado hace par de días esto y esto, no me está gustando. Coño, que son tantas cosas. Oh, pues que dime, yo, que dime, yo, dime dos. No dos me, me pongo a mencionar. No, dime dos. Es como que todavía se siente como esa vibra de la desunión, como que todavía tú, no, tú sabes. Uh -huh. Es que cada quien tiene una opinión y como que no se comparten. Vamos a suponer, tú estás en el estudio con cualquiera de los compañeros y tiene como una forma de pensar. Entonces yo pienso de otra manera, entonces nunca compaginamos. Y ahí es que viene como que. Tú sabes. Pero, pero. ¿tú siempre has... hay uno que sabe más del negocio que otro, <laughs> siempre uno que quiere implantar la vaina como le da la gana. Entonces, y eso ha dices, pasado si sí vive pasando a cada rato, si te lo estoy mencionando por ahí. Pero las canciones no han salido o salen como quiera. Y vamos no, a. No, no, los, los temas salen, los temas salen, pero te estoy diciendo que son notas que, cosas que se notan ahí en el momento. <laughs> Tú mira, que uno mira. la deja pasar, pero. Tú no la dejas pasar, pero como que no sé. No debería ser así. No debería ser así. Ese dembow de, de Kirika, ¿cómo te armaron eso? Eso salió como de repente. Sí, ese dembow de Kirika lo armé fue con sujeto. Oh. En El estudio de sujeto, Shadow Blow. El Cherry, Seki, che, lo montaste los Tigres meli lo produjo Leo. Uh -huh. Tú sabes, se armó ahí donde sujeto. Pero, ¿cómo se dan ese tipo de moza Tú estabas haciendo coro con sujeto y comenzaron a fluir. Mira, Fulano, si estaba, no estaban en el estudio, yo, sujeto, Cherry y Shadow Blow. Okay. Y yo lo armé. Llamé a Leo, Leo me frenó. Ay, y ahí lo armamos ahí mismo, y mismo, después Montachelo, después Monteasequi. así lo fui armando sucesivamente. O sea que gracias a Dios cuento con el cariño y el respeto de los muchachos. Pero ¿cómo y... tú armas ar, ¿Tú piensas en la voz de ellos? O, o sí, tú? sí, sí. Yo pien, pensé en cada uno. Me gustaría Fulano, me gustaría Fulano y Fulano. Mm. Tú sabes, yo lo seleccioné antes de. Y salieron todos. Y así fue, gracias a Dios. Entonces, eh, la canción tuya madura de los últimos años, ¿cuál es? De la última que tú has tirado. Me la puse. ¿Por qué? Porque realmente siento que soy yo en esa canción. Ese soy yo en esa canción. Me la puse. Es el musicólogo que yo siempre he querido ser. Real. Esa es mi canción. ¿Y favorita. por qué tú no le das ese flow? Me la puse. A, así, todo tu proyecto. No, no, vienen más canciones así en esa línea. Vienen más canciones en esa línea. Y si tú superas que yo en esa, esa canción, desde que yo la escribí, yo siempre he tenido como, como una, algo con esa canción. Tú sabes, siento mm -hmm. algo que va a pasar con ese disco. O sea, ¿tú confías? Sí, yo confío. Lo, a, al 100% en ese tema, siempre, creo algo, siempre que le escucho, siento esa vibra, siento algo con ese tema. Lo que pasa es que también Tú ese sabes. disco no, no está muy local, porque tiene como un flow. No, lo que pasa es que está demasiado, está demasiado adelantado al tiempo. Aquí todavía no están preparados para ese tipo de contenido. ¿Cómo fue? Eh, tal vez aquí a 10 o 15 años me lo descipre. No sé ¿Cómo, cómo. hacía 15 años. De verdad, de verdad, de verdad. O sea que eso está muy, muy, muy sí, para allá. Está muy lejos. Para que sepa. Todo, Todo, es totalmente. un bobo tú dale a eso porque cuando tú estás haciendo música para que conecte con la gente y si tú sientes que estás muy adelantado también sí pero no quisiera limitarme tampoco mm. porque como que sería un atraso para mí porque viene el futuro viene claro y apenas esto está comenzando esto no termina apenas que esto está iniciando sesión uh -huh. <laughs> todavía falta mucho o sea, que, entonces eh, puede no me... quisiera limitarme tú me entiendes bajarle como lo hice aquella vez cuando tuve que pegarme que tuve que bajarle ¿Tú me entiendes? Cortar los versos, rapear menos cosas, uh -huh. tú sabes algo más que la gente entienda, entonces lo que hice fue que me limité. ¿Tú me entiendes? Entonces no quisiera repetirlo de nuevo. ¿O te afectó en ese momento? No, bueno, me afectó como en lo personal. Uh -huh. Me funcionó musicalmente, ok, me pegué con la chelcha, la jodienda y la cosa, pero me atrasé musicalmente porque tuve que bajarle. ¿Entiendes? Mm. entonces no quisiera hacer lo mismo ahora porque yo me vivo forzando mucho siempre me estoy educando leyendo alimentando la mente entonces uh -huh. a la hora de fluir no puedo limitarme quiero darlo todo quiero dar todo lo que tengo uh -huh. tú puedes notar en esas canciones tú sabes en el tema que hice con Kensel también recientemente durísimo, la forma que estoy rapeando te ra durísimo. estoy rapeando demasiado duro tú sabes entonces no quisiera bajar la esq no no sientes tú psicólogo que a veces tú estás abusando con eh, los datos que tú estás metiendo en los disco. Hay mucha gente que no entiende. Por ejemplo, en el de Kenser, tú diste unos códigos uh -huh. que hubo que traducir. En yo, la yo vi la reacción que tú lo hiciste. ¿Qué tú, tú dijiste lo. en el de Kenser? ¿Recuerda? Eh, yo digo, estoy en mi clase favorita de botánica, por eso la barra que suelto me sale en orgánica, clásica, sádica, mágica, clarita, como una guaguadona de la auto británica. Exacto. Tengo más, tengo más demanda que Elena de Troya. Cada vez que me quito la ropa, entre una moña. No sientes tú que estás como metiéndole mucha letra de, de vainas, así. No, es que Conocimiento. Eso, es, es que eso es lo que debo de. Así que tengo que rapear porque es que eso, es lo que, eso es lo que estoy haciendo. Te digo que estoy alimentando la mente y eso es lo que tiene que fluir. Pero entonces los tigres vienen y te dicen: No, es que los radios de musicólogos no conectan. Que yo no me entiendo. Lo que pasa es que son malos vagos que lo que quieren progresar. Entonces el vago se le hace fácil entender cualquier charla que lo oye a diario en la calle. El inteligente se preocupa por buscar el contenido. ¿Qué fue lo que él dijo ahí? Déjame ver qué fue lo que él dijo. Y alimentar la mente, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Que yo sé que hay un público que me, que, que, me, que me da seguimiento. Tal vez no sea masivo como los demás, pero hay un público que me sigue. ¿Tú me entiendes? Y fácilmente, a par de años, yo no estoy, nadie sabe lo que puede pasar y todos esos discos rompen entre uh -huh. mira este chamaquito en tal tiempo mira la forma que rapeaba son digo que tú lo escuchas cinco 10 años y tú no vas a entender. tú Sigue. me entiendes uh -huh. las vibras se van a sentir igual tú tienes todavía el sueño de grabar con Ficticen y hace claro, poco se anunció claro. una colaboración donde Ficticen saldría en un video que, uh -huh. que hizo un, un productor dominicano uh -huh. con varios de los muchachos de acá la sientes cerca esa colaboración yo la siento cerca creo que estoy cerca yo creo que sí sí las vibras y mi fe yo sigo positivo yo grabé con Aikon, que mm -hmm. fue un sueño también para mí, porque yo soy fanático de Aikon, y gracias a Dios se dio, y la canción está ahí, ya casi casi está en la calle. Entonces lo de en algo que viene también, y voy a seguir grabando con un rapero duro, semilínea. Mira lo que pone un oyente acá. Acaba claro. Rochi de mandarle fuego a Buloba, ¿por qué no quema a la carne magra? Imagina, bueno, ¿qué te puedo decir? Si para mí eso es un tema ya que yo le eché tierra. Con ese muchacho. Realmente tú eh, <laughs> o sabes que yo agoté todo tipo de recursos. <laughs> pero va a tú. ¿Por qué no te tira? No sé, no sé, porque no le ha dado su gana. ¿Por qué no te responde? no le ha dado su gana. Imagínate tú. Tú estás loco por ponerte esa No, maca. yo estaba. Entonces yo, ya yo le eché tierra a eso, ya no, no me interesa. O sea, aunque ya él puede, nunca habrá nada de tu lado. Haga lo que quiera. Me da igual. Tengo la visión en otras cosas, ¿sabes? No quisiera detenerme. Yo estaba puesto para él, de verdad. Pero ya se me fue en las ganas. Se te fue la nota con me él. Se me fue la nota. ¿Pero eso eso porque tú estás a otro nivel o por qué? Porque tengo otras cosas en mi mente, ¿tú me entiendes? No quisiera como detenerme, mirar para atrás, qué sé yo, ponerme a que estar tirando. Es como que, ¿qué es lo que? Ya, tú no... Porque la gente realmente sabe, yo no tengo que demostrarle nada a nadie, mi contenido está ahí y los tigres saben que es lo que conmigo. O sea, que esa faja ya no va. No estoy en eso ahora mismo. ¿Musicólogo o sea, en la casa? En mi película, en mi cosa de The Boy, Seguí creciendo, alimentando la mente, graba con Fiti, grabar con Los Morenos, seguir dando contenido y hacer la diferencia. Uh -huh. ¿No me entiendes? ¿Qué, ¿Qué está pasando fuera de la música? ¿Proyecto que tú tienes empresarialmente? ¿Estás pensando fuera de esto? ¿Sabes qué? Vivimos con una pandemia hace pocos meses y, sí. y pal par de suto heavy. Tengo, bueno, tú sabes que yo tengo los negocios con mi esposa. Eso sigue creciendo, no le bajamos. Y nada, positivo, positivo. Igualdad, ¿Tú ¿no? Tú no votas lo cual, tomo psicólogo. Tú sabes que yo no soy un tipo de que, que mi cuerpo me pide una cerveza. que <laughs> un trago <laughs> eh, no, no te pide, no, no te no, pide. De hecho, yo no tomo. Tú sabes, ni fuma no fumo tampoco nada de eso lo mío está tranquilo o sea tu cuerpo no te pide una te, te... No, no, voy, no, quiero dos botellas no me explota botella, cual no, yo voy a la discoteca porque tengo el compromiso de de cantar, de cantar de una actividad pero no es que mi cuerpo me lo pide cuando yo quiero estar tranquilo que a mí me gusta estar solo pero tu rider no pide un, un par de botellas ¿Qué? Ah, tu rider lo que pide un psicólogo va a presentar sí pero para los muchachos <laughs> ¿sabes? porque tengo un equipo de trabajo ellos, yo ellos tampoco, tienen que estar Yo tampoco puedo castigarlo claro tú entiendes los muchachos si pueden tomar yo no yo no un juguito de manzana y ese tipo de cosas. Así que mi reserva está bien. O sea, tú eres un tipo que no hay problema. Tú estás no. físicamente en salud. Gracias según a dios, lo que la, vemos. Gracias a dios la Virgen de la Alta Gracia. ¿Cuánto tú inviertes? Está bien, pero vamos a ver. Tú inviertes mucho cuarto en dieta y en vaina de productos. No me digas que no. Sí, claro, claro, ya tengo ya. Tú tengo, tienes un entrenador. Ya, sí, ya tengo rato en eso. Yo he invertido mucho dinero. Voy lejos ya. Sale más caro tú comes saludable que comerte un plato de arroz Claro que sale más caro. Esa comida es carísima. Y claro. tú compraste unos vehículos, hace par de. No me digas que no, tú gastas. ¿Tú sí, pero eso, una eso, guagua, son, sí, pero son cosas que son de uno personales, ¿tú me entiendes? Mi uh -huh. Mercedes, que la guagua, que ese tipo de cosas. Son cariños. Tú lo que no Tanto, No, no, no. Ni que votando en la calle, tampoco vivo dando novedad con mujeres. Uh -huh. Tú sabes, esas son las debilidades sí. del hombre. Que la bebida, que las mujeres, ese tipo de cosas. Y gracias a Dios ya eso son etapas superadas para mí. ¿Por qué atacan tanto eh, a tu esposa, musicólogo? Gente, yo sé que tú nunca hablas de ese tema, uh -huh. pero... Eh, porque contigo le hemos dado. Tú sabes, contigo, que, le tú sabes, una tú sabes que aquí a ella siempre le, la, le han dado desde el principio, igualmente a mí también. ¿Y por qué? ¿Sabes que son unos azarosos? <laughs> aprovechan cualquier <laughs> situación, tú sabes, para entrarle a uno y darle lo que quieren joder a uno. ¿Y cómo tú manejas eso? Bueno, gracias a Dios yo he aprendido en el camino. Ya si viene de personas que yo no conozco, que no sé quiénes no son. Un seguidor, un no comentario en no Instagram. Caso, nada de eso. Ahora si vienen personas que yo realmente conozco. Pues supone que tú salgas hablando de que de mí, de mi esposa me preocupa. Digo, claro. coño, pero lo es mi hermano. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Por qué lo hace? Tú me diciendo, pero cuando son personas que para pa el carajo, que se jodan. Tú sabes. Musicólogo este en vivo. Pal de Tigre, hablan con él. 809-566-1045. 566-1045. En vivo la libreta esta. ¿Qué lo okay? que Buenas tardes, controlado. Dale, mi bro. ¿Cómo tú estás? Hello. OK. Buenas. ¿Y, El en vivo. Dale, Miguelito. Para comenzar, felicidades a los dos por su nominación a los premios soberanos. Los premios son de ustedes. Gracias, negro. Luis, ¿sabes? normal. Traje. ¿Qué color te gustaría ponerte? Yo... Negro, blanco, rojo. No, voy a, voy a tratar de romper un ching el molde. ¿Eh? Sí, voy a tratar de ponerme algo... Hablando con mi diseñador. Pero no sé, ¿tiene, va a con negro, va a con negro. Hay bonito, hay que ir bonito. Sale, o sea, hombre, hay químico ir... sí, sí, y musicólogo, son do, los dos animales del RA. Los dos son los dos papás del RA en esta vaina. Y musicólogo, no te desenfoques, ya no te rebajes con Candelier, que ya usted está más para allá. Bendiciones. Sabes que esas son de las cosas que yo me gustan. Uh -huh. Donde quiera que yo voy, donde quiera que freno el respeto, la gente me la da. Y yo entiendo que puedo vivir con eso. Sí. Tú me entiendes, yo puedo vivir con eso. Buenas. Soy feliz así. No me hace lao? falta otra Dale, cosa. la queo, aquí está Musicólogo. Musicólogo, no le pare a gente que a mí me gusta la calma tuya y la bacanería tuya, así que hay te mantenerse Cuando la gente quiere destruir a uno, usted se mantiene siempre en su perfil, en su carril. Y así es, felicidades. Hermanito, así es. Tigre sí, o sea, contigo, sí, sí, vuelto sí. loco con la libreta. No, porque todo el mundo me quiere. Me tardó, me costó, me costó mucho. Porque tú, no? <laughs> tú sabes, eh, mi proyecto no fue un proyecto de que un fenómeno desde que salí. Como han salido artistas que salen y rompen. Explotan, y una vez. No, sí. no, 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 esto ha sido un proceso. Tú me entiendes que desde el 2012 venimos batallando, Vladimir y yo, y forzando. Y gracias a Dios hoy en día el tiempo nos dio la razón. 566-1045, musicólogo. Hola. buenas tardes Luis? ¿Qué que, bro? Bien, bendiciones para el psicólogo. Gracias, hermano. Pregúntale a él que cuando viene la canción con Don Miguelo, que lo dejé esperando para un tema la vez pasada. Que yo lo dejé esperando a Miguelo? Sí, Miguel. Es aquí yo. No, 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 no. Miguelo, Miguel y yo estamos súper bien. Miguel siempre hablamos. De hecho, lo, antes de yo tirar un tema se lo mando a Don Miguelo. Ah, ok. Para se que, se que, el mandalo, que lo escuche. Está el... ¿Cómo está eso, maestro? Él me da su opinión. Tu sí, sabes, yo estoy bien caballero, claro, un caballero, claro. Entre hello. El único rapero que hizo fama con el bump y que soy granos de chip, pues está loco, eh. ¿Qué lo que estamos tío. Mira en la casa, bendiciones, amigo. Gracias, mi rey. Buenas y sí, buenas, Luis. Dime, felicidades a psicólogo por ser el mejor del país. ¿Por qué? Por ser el mejor del país. Baca, dijeron. Por ahí vi un comentario en estos días uh -huh. de que tú eres el mejor rapero de los últimos años. De toda la historia, dijo. De toda la historia Casa, Casa Casablanca. Blanca. El Casablanca. no. Bueno, es tú, su opinión de él. ¿Y qué tú crees de eso? No, yo la recibo, la vibra. Tú no puedo salir Pero de toda, toda, no, toda, toda ¿Qué hago? ¿Salgo a contra No, tú no puedes. Le digo, maestro, usted está, está fallando. <laughs> te he equivocado. Porque cada quien tiene, tiene su, su punto de vista. Uh -huh, uh -huh. Dale, para ti no, para el maestro sí. Yo lo, lo publiqué dándole la gracia y muchísima gente dicen que sí. sí. Otros dicen que no. Entonces se trata de eso. Tú no, tú, no tú... puedes decir ni que sí ni que no. Tú no, no das No, Yo recibo las vibras positivas. Gracias. Hello. Hello. Loco ¿Eh? no, un tipo que por lo menos no sabe. Claro, qué piensa. Sí, sí. Por algo él lo dice. Dale. Digo soy el único rapero bacano que juega gol yo se sí puede hacer paquete se mueve para mí un gol clásico ese loco, después de ese tema loco soy yo tartita ya tú sabes me reservo el nombre bendiciones manito bendiciones para ti para tu carrera siempre para mí vas a seguir siendo el mejor Gra del... gracias gracias normal tú sabes que sabes que yo le bajé un poquito a lo del al dembow Ajá. realmente yo quería esa plaza del rap tú sabes como te dije yo quise complacerme yo y, y demostrar que realmente. Que tú la que tienes. la tengo y gracias a Dios, mira, lo, lo logré porque uh -huh. de ahí en adelante, en la pandemia y todo eso, fue que empecé a hacer ese tipo de rap y a, y a rapear y lo hice. ¿Y la gente te la da? No, pero tuve los lo comentarios ahí. Hola. ¿Tú sabes? Luis, ¿no? Dime. Todo bien, aquí estamos psicólogos. Dame la luz. Luis, Hello. tú estás ahí entre el top 3 de los raperos de, de, de la historia, desde los 2000 para acá. Un psicólogo sigue así, respetando que usted va a llegar lejos. Y yo empecé a hacer, a hacer realmente duro, duro. Fue en estos días, como te dije, cuando mm. empezó la pandemia, porque yo tenía todo eso ahí. Pero y yo, que... déjame yo salir complaceme yo. Porque he trabajado tanto y no me he complacido. Entonces, ya que Dios me dio la oportunidad de estar vivo todavía, que este virus no me agarró ni nada de eso, entonces yo, déjame yo complacerme. Déjame tí. yo complacerme y la vida. hacer la música que me gusta. Mi hola, 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 mi jodiendo. ¿Qué es lo que? Musicólogo, ¿cuándo viene el capítulo 2 de Katana? Capítulo 2 de Katana. Ya casi, casi, lo estoy preparando. Eh, en cualquier momento que yo sienta, entonces lo soltamos. Katana 2. Oh. Eso, eso, a eso ponerlo eso, a pensar, a a pensar. Fue muy fuerte, sí, muy fuerte. Musicólogo, ¿el público ha vuelto loco contigo? No, aquí, Porque. aquí siempre que vengo siento, siento el cariño, las vibras, por eso me gusta venir aquí a tu, a tu cabina. Hello. Yo soy la carne magra, tú un corte corriente. Tú no eres el mejor, tu confidente a ti te miente. La libreta está la máquina de cotorra. Gracias, mi rey. Estamos activos. Te quiero esta. Eh. mano, voy a ti los sobres. Dale, manito. Los sobres. Eso no se compra. Y es el cariño del pueblo. Manito, te dije que yo puedo vivir con eso. Eso no, no se compra. Que los números, que es, pero eso vale muchísimo. Y como te digo, donde quiera que voy, donde quiera que freno, siempre ten, siento ese cariño de todo el mundo. Gracias. ¿También? La libreta. ¿Qué sale próximo tuyo, libreta? Eh, viene un. Va a un dembow. Okay. Dembow, sorpresa. Atentos. Eh, viene Vienen par de vainadura. Dura, 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 así que pendiente. No quiero estar dando mucha luz. Viene la canción con Akon Melimel también. Mm -hmm. Ya la canción Aicon va a salir por el canal de Akon, Él está oh. preparando todo. Que por eso que no ha salido la canción. Pero ya todo eso va para la calle ya. Venle para Premio Soberano en la página. Voten por Musicólogo el Voten libro. Voten Por Luini también. Nominado en qué? el año 2019, el, el 2019, tío. Artista Urbano del Año. denle para allá. Vote tú el que vio esta entrevista por Musicólogo. Yeah.